Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de nuestra serie dedicada a la certificación CCNP estudiaremos con más detalle el proceso de emisión y comunicación que realizan las SLAs IP del IOT Cisco para permitirnos monitorizar el tráfico de la red y aplicar ajustes basados en su rendimiento. Completaremos nuestro estudio implementando respondedores para mejorar la respuesta de la emisión y la información de los datos monitorizados. En este capítulo vamos a estudiar en detalle el proceso que realizan las SLAs para monitorizar el tráfico de la red, empezando por la fase de control, que es una fase de comunicación con el respondedor y solamente se produce cuando utilizamos este ayudante para monitorizar el tráfico. Empieza cuando la fuente envía un mensaje al destino a través de ese puerto UDP 1967. En el destino se encuentra el respondedor. Configurado para la recepción. El mensaje incluye protocolo, número de puerto y también duración de la operación. El puerto UDP 2020 se utiliza para los paquetes de prueba DSLA-IP. Si se utiliza autenticación MD5 para el envío, la suma de comprobación MD5 se envía con el mensaje de control y el respondedor verifica la suma de comprobación MD5 y devuelve error si es incorrecta. A continuación tenemos la fase de respuesta que al igual que la anterior solamente se produce si utilizamos respondedores en el proceso. Como veis el respondedor procesa el mensaje de control enviado por la fuente. Si el mensaje es procesado correctamente se envía un mensaje de confirmación a la fuente y se escucha en el puerto indicado durante la duración especificada. Si el respondedor no puede procesar el mensaje de control, el respondedor devuelve un mensaje de error a la fuente y si la fuente no recibe respuesta, intenta retransmitir nuevamente el mensaje de control. Además, el respondedor es capaz de responder a varias operaciones de medición al mismo tiempo. La fase de envío se produce en cualquier configuración de SLAs, incluya o no respondedores. Durante la misma se realiza el envío de los mensajes de monitorización. En el caso de utilizar respondedor, la fuente recibe un mensaje de procesado correcto de control de ese respondedor. La operación SLA IP en la fuente cambia a la fase de emisión de tráfico. Se envían paquetes de prueba al respondedor y se calculan los tiempos de respuesta. Los mensajes de prueba se envían al puerto de control 2020. Y estos mensajes contienen información sobre el protocolo especificado en la configuración. En el caso de no utilizar respondedor, se envía el tráfico de monitorización al destino especificado y los mensajes se envían al puerto definido por el protocolo escogido para la emisión. Obviamente la respuesta vuelve a la fuente y se procesa al igual que se procesaría el tráfico del respondedor. La fase de respuesta se encarga de procesar el tráfico recibido en la fuente a través del respondedor o del dispositivo que recibe la emisión. En el caso de utilizar respondedor, el respondedor acepta los paquetes de prueba y responde a la fuente. Según el tipo de operación, el respondedor puede agregar marcas de tiempo adicionales. Estas marcas permiten medir la pérdida de paquetes, la latencia y también la fluctuación de fase. La fuente utiliza las marcas para evaluar el retardo unidireccional y el tiempo de procesado. El respondedor finalmente inhabilita el puerto especificado después de responder a los mensajes sla P y la fuente almacena los datos y los procesa según la configuración especificada. En el caso de no utilizar el respondedor, la fuente recibe la respuesta del tráfico emitido y se almacenan los datos y procesan según también esa configuración. La fase de aplicación consiste en la utilización de los datos obtenidos para revisar el estado de la red o desencadenar eventos asociados. Como veis aquí tenemos la monitorización, donde podemos medir el rendimiento de la red, medir el tráfico global y también el tráfico que se produce en áreas específicas, monitorizar los protocolos de la red, verificar la conectividad, verificar la respuesta de protocolos de red específicos y monitorizar el tráfico de VoIP. Y dentro de los eventos tenemos la generación de alertas ante pérdidas de conectividad o caída de servicios críticos, el enrutamiento dinámico, control de rutas de respaldo y respuesta dinámica ante cambios en el rendimiento de la red. Completamos la parte teórica del capítulo con varios comandos que nos van a permitir implementar las SLAs IP en nuestros dispositivos Tilco. Es importante comentar que estos comandos solamente funcionan en las últimas versiones de IOS. De todas formas, revisaremos las versiones utilizadas en cada ejercicio y estudiaremos más adelante los comandos de versiones antiguas. Por ahora nos centramos en estas que tenemos aquí, empezando por IP, SLA y el número dentro del modo de configuración de terminal, que nos permite generar una SLA con un identificador numérico y además activa el proceso de monitorización. Dentro del modo se configura el tráfico emitido y también los parámetros de cada tipo de tráfico. También tenemos el comando IP SLA Schedule, SLA Start Time, Tiempo de Inicio y a continuación Life, que es el tiempo de vida. Nos permite configurar la fecha de inicio y la duración de la SLA, también el comando track con el número de track IPSLA, el número de SLA y también el parámetro que nos permite generar un tracker para comprobar el tráfico de la SLA y desencadenar acciones ante cambios y finalmente el comando IPSLA Responder que habilita al respondedor del proceso SLA y ofrece parámetros adicionales para los mensajes de respuesta. Saludos a todos de nuevo. En este laboratorio vamos a aprender a configurar respondedores dentro de nuestras implementaciones de SLAs para mejorar el tráfico de respuesta y también incrementar la información de estadísticas que nos proporciona la monitorización de la red, por ejemplo, con datos adicionales sobre el tiempo. Así que vamos a empezar generando una nueva topología. Nos vamos a ir al módulo de routers. Vamos a añadir tres de este modelo que contiene una IOS actualizada. Para poder implementar las últimas versiones de los comandos SLAs, concretamente esta IOS que tenemos aquí. Ahí la tenéis. Si utilizáis esta misma IOS, no vais a tener ningún problema para aplicar la implementación que vamos a utilizar. También nos puede dar algún problema, por ejemplo, con el ID del PC. Lo que podemos hacer para solucionarlo es pulsar dos veces en el dispositivo, seleccionar Advanced. Y a continuación, eliminar cualquier contenido que haya detrás de estas 8 Fs. Si no está esta cadena, la podemos utilizar 0x y 8 Fs. Se coloca en verde y nos permite añadir interfaces adicionales o también la configuración general. Pulsamos en OK. A continuación, añadimos una interfaz fase Fernet adicional en R2. Así que pestaña Slots y colocamos esa fase Fernet. Herramienta de enlace, pulsamos en R1, fase 0/0 -0 a la 0/0 -0 de R2 y de R2 1 barra 0 a la 0/0 -0 de R3, pulsamos Escape para salir de esa herramienta de enlace y una vez hayamos seleccionado los dispositivos, pulsamos en el botón de Play para arrancar la emulación. A continuación lo que vamos a hacer es pulsar dos veces en R1 y esperamos hasta que nos ofrezca el prom si tenemos algún problema también por ejemplo que se bloquee el dispositivo en el arranque necesitaremos ajustar ese ID del PC que básicamente es el que nos va a dar más problemas hasta que lo hayamos ajustado también lo podemos modificar en preferencias en ese dispositivo en particular para que no vuelva a desajustarse y en cuanto tengamos el prom lo que vamos a hacer es configurar Direccionamiento, también enrutamiento dinámico o SPF, y finalmente nuestra configuración de SLAs. Ahí tenemos ya el prompt que, como veis, nos ofrece ese modo privilegiado. Si estuviéramos en el modo de usuario, accedemos con el comando enable. Y una vez ya estemos aquí, como siempre, configure terminal para acceder al modo de configuración de terminal. Vamos a configurar una interfaz lógica. Interface loopback número 0. Esperamos la confirmación. Y asignamos direccionamiento con IP address 192-168-11. Máscara de su red de clase C. Enter para confirmar. Aquí no necesitamos el parámetro no-shoot-down. Nos trasladamos a la interfaz física fase Cernet 0 0. Configuramos direccionamiento IP address 10001 para este extremo, con la máscara de su red terminada en 252. Aquí sí es muy importante ese comando no shutdown para habilitar la interfaz física. Con esto ya tenemos la configuración de direccionamiento, así que vamos a configurar el enrutamiento. Regresamos con el comando exit al modo de configuración de terminal. Y configuramos OSPF, router OSPF1. A continuación, la network, network 192-168-10, con la wildcard terminada en 255 dentro del área 0. Vamos a trabajar toda la topología con ese área 0 para no complicarnos demasiado. A continuación, network 10000, con la wildcard terminada en 3. Y también dentro de ese área 0, enter para confirmar y ya tenemos la configuración de direccionamiento y enrutamiento en R1. Pasamos a R2, pulsamos dos veces. Aquí estamos en el modo de usuario, así que con enable al modo privilegiado. A continuación configure terminal, interface fase cernet 0 barra 0, asignamos direccionamiento, IP address. 10.0.0.2 para este otro extremo. Máscara de su red terminada en 2.52. Ejecutamos el comando no shutdown. Esperamos esa confirmación. Ahí está. Interface fase Ethernet 1/0 la de la derecha. Configuramos direccionamiento. Aquí vamos a colocar la 11.0.0.1 con la misma máscara de su red. Repetimos también ese comando no shutdown. Ahí está, regresamos con Exit, configuramos OSPF, router OSPF1 y a continuación las Network, Network 10000 con la Wildcard terminada en 3 dentro del área 0 y también la 11. Como veis, obtenemos adyacencia. Aquí tenemos esa configuración, la 10 y la 11, ya que ha saltado rápido. Os la muestro para que se vea claramente esas dos redes y ya podemos pasar a R3 usamos dos veces aquí directamente con configure terminal a modo de configuración de terminal si apareciera la flechita ya sabéis enable, a estas alturas ya deberíamos de saberlo a continuación interface fase ethernet 0 barra 0 ip address para este otro extremo, la 11.002, con la máscara de su red terminada en 2.52, no shutdown Para habilitar la interfaz, esperamos la confirmación. Vamos a configurar aquí también una interfaz loopback Interface loopback 0, con el IP address 192.168.2.1. Máscara de su red de clase C. Aquí no necesitamos activar la interfaz porque es una interfaz lógica y ya solamente nos queda el enrutamiento. Así que exit para regresar al modo de configuración de terminal. Router OSPF1 e introducimos la network: network 192.168.2.0. Con la Wildcard terminada en 255, área 0 y también la Network 11000, con la Wildcard terminada en 3 dentro de ese área 0. Aquí deberíamos de encontrar también esa yacencia, como veis, aparece rápidamente y con esto ya tenemos toda nuestra topología enrutada. Solamente nos falta comprobar que efectivamente tenemos las rutas adecuadas, así que regresamos al modo privilegiado con el comando en y ejecutamos el comando soy perrut para revisar efectivamente como veis aquí tenemos esa 1 barra 0 y también como no la 10 y ya podemos activar el respondedor en este router. En R3, concretamente lo vamos a utilizar en el router que queremos que responda a las peticiones, por ejemplo, en algún router que esté controlando determinado tipo de tráfico, VoIP, por ejemplo, acceso a un servidor de base de datos, etcétera, etcétera. Aunque podemos utilizarlo también directamente con el servidor, también es aconsejable que podamos controlar ese tráfico desde un respondedor. La aplicación es bastante sencilla, solamente tenemos que configurar el comando IPSLA Responder. Si queremos además añadir, por ejemplo, un protocolo específico, lo podemos indicar. Todo esto dentro del modo de configuración de terminal. Como veis, IPSLA Responder. Solamente con este comando ya tendríamos activado el respondedor en el dispositivo. Y como os comentaba, si quisiéramos... Configurar, por ejemplo, un protocolo específico lo podemos hacer a través de estos parámetros adicionales, aunque solamente se utilizan si el protocolo no está activo en el dispositivo, normalmente suele estarlo, así que configuramos SIP SLA Responder, pulsamos Enter para confirmar, ya tenemos el respondedor activado y solamente nos queda configurar la SLA NR1, por ejemplo, así que nos vamos a ir. A ese dispositivo y empezamos con la configuración. También desde ese modo de configuración de terminal IPSLA y el identificador de la SLA, por ejemplo, vamos a utilizar el 1. A continuación el tipo de tráfico UDP ECO a la dirección 192 168 2.1 que recordemos está en R3 y vamos a utilizar el puerto 5000 por ejemplo. A continuación lo que vamos a hacer es indicar un patrón de emisión con el comando data -pattern. A continuación indicamos el patrón, vamos a poner por ejemplo 8 Fs pulsamos enter para confirmar. Configuramos también la frecuencia de ese envío, vamos a colocar segundos y ya podemos indicar también la fecha de emisión y como no la duración así que regresamos con el comando exit al modo de configuración de terminal y configuramos IP sla schedule a continuación la sla que queremos configurar para ese calendario de emisión en este caso la 1 start-time que va a ser el momento de emisión. Vamos a colocar now para indicar ahora, pero como ya he dicho otras veces, podríamos colocar por ejemplo una fecha y una hora, y a continuación el tiempo, esa duración con live. Vamos a colocar forever, aunque también podríamos indicar una duración específica. Pulsamos enter para configurar ese calendario de emisión y ya se está emitiendo la SLA. Regresamos con el comando Exit y vamos a configurar un track dentro del modo de configuración de terminal. A continuación track. Vamos a colocar como identificador el 1 y P SLA, la SLA que hemos configurado, también la 1. Y finalmente el State. Lo que vamos a hacer es monitorizar el estado de esa contestación, de esa respuesta que estamos aplicando con la emisión de ese tráfico así que pulsamos enter para confirmar y ya solamente nos queda regresar al modo privilegiado con el comando en y revisar el funcionamiento de nuestra SLA lo podemos hacer con el comando show ip SLA y a continuación statistics pulsamos enter y fijaros la información que nos ofrece aquí tenemos el número de respuestas que hemos recibido el número de emisiones y respuestas favorables que en este caso es 15 como veis también el número de fallos el tiempo de operación que va a ser para siempre a no ser que lo desactivemos específicamente y aquí también como veis inicio de la emisión la fecha etcétera etcétera lo que vamos a hacer es desactivar a continuación el respondedor para ver cómo empiezan a aparecer fallos en esta estadística de aquí. Así que regresamos a R3, usamos dos veces, comprobamos con el comando ip SLA Responder el funcionamiento de este. Fijaros que nos ofrece bastante información sobre las últimas recepciones de ese paquete de datos también si ha existido algún tipo de error estadísticas de recepción también fecha etcétera etcétera para desactivarlo configure terminal a continuación no ip sla responder usamos enter para confirmar regresamos a r1 Y una vez hayan pasado los 5 segundos que hemos configurado, deberíamos tener un mensaje, en este caso, en el dispositivo sobre esa SLA. De todas formas, también podemos comprobar su estado. Aquí tenemos el mensaje de aviso que os estaba comentando y volvemos a emitir ese show ip sla estadísticas, pulsamos Enter y fijaros, acaba de aparecer el primero de esos fallos ya que está emitiendo el mensaje de monitorización pero el respondedor no responde al por eso empiezan a aparecer fallos aquí en este caso con el track solamente estamos monitorizando pero podríamos haber configurado un cambio por ejemplo en el enrutamiento igual que hemos visto en capítulos anteriores volvemos a solicitar con el mismo comando ya tenemos número de fallos 3 podemos revisar también el respondedor, vamos a regresar con el comando end y ese SOIP SLA responder. Fijaros cómo nos informa de que el respondedor no está habilitado, así que volvemos a habilitarlo. Configure terminal a continuación. IP SLA responder, enter para confirmar. Comprobamos que en R1 aparezca esa confirmación de la SLA, ahí la tenemos y podemos revisar nuevamente las estadísticas, ahí están, fijaros, fallos 4, aquí tenemos esos 33 envíos y recepciones favorables y nuevamente también podemos consultar la información del respondedor, aquí podemos regresar con exit directamente y aquí tenemos nuevamente esa información como veis, bastante sencillo. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.